hep boşa geri dönüyorsan, nafile beni soruyorsan, sorma, kendini boşa yorma. Bak sana kapalı bu yollar, sanma hep iyi bir son var, sanma, boş yere buna kanma. Zamanı demez kefaretini, sanma siler gidişini. Hiçbir söz dilinde dönen unutturamaz ihanetini. Sigue. ¿Qué estás haciendo? Déjame ayudar. No está pesado, Zeman. No existirá una vez que mi esposa elegante lleve un paquete sin que la ayude. ¿Tu esposa elegante debería hacerte una taza de té? Oh, eso me encantaría. Kapalı bu yollar, sanma hep iyi bir son var, sanma, boş yere buna kanma. Zamanı demez kefaretini, sanma siler gidişini. Hiçbir söz dilinde dönen unutturamaz ihanetini. Çıkıyor bu yollar, inan, kader diye bir şey var. ¿Cómo vamos a aguantar? ¿Cómo vamos a poder vivir sin mi mamá? No sé. Papá. No lo sé. No lo sé, cariño, no lo sé. Será muy difícil. Será muy difícil. No puedo vivir sin mamá. Mucho, mucho.
Nunca nos acostumbraremos. ¿Sabes que mamá está en el cielo? Ella nos sonríe con el sol. Cuando mires al cielo por la noche, sabrás que yo vivo en una de todas esas estrellas y que estoy ahí sonriendo. Te parecerá como si todas las estrellas del cielo sonrieran para ti. ¿Morirá el principito, mamá? ¿El piloto lo volverá a ver? Sí, lo verá cuando mire al cielo, hijo. Mamá, ¿dónde te veré yo si te mueres? No te mueras, mamá, ¿de acuerdo? No te preocupes por eso, sí, aún soy joven. Además, si algún día me pasa algo, mirarás al sol y desde ahí te sonreiré todo el día. Ya eres como el sol, mamita. Eres aún más hermosa. Ay, te voy a comer a besos, ¿de acuerdo? Te voy a comer... Mi pequeño bebé, mi pequeño. Mi mamá me dijo que si ella llegara a morir algún día, sonreiría con el sol. Ella está allá. ¡Mamá! ¡Mami, no! ¡Mami, no! Sigue. Haré el examen de la universidad. Ugur es mucho más alto ahora. Si lo pudieras ver. Papá está tratando de estar bien. A veces lo encuentro llorando en secreto. Trata de acostumbrarse a estar sin ti. Por cierto, el juicio de esa mujer, Helin, terminó. No pasó nada, se decidió que fue un accidente. Recibió ayuda psicológica durante mucho tiempo, eso oímos. Ella se fue de aquí. Ahora vive en un pequeño pueblo costero junto a su madre. Hace frío, te traje esto, hija. Hoy se cumple un año. Lo sé, mi amor. Lo sé. Supongo que nunca se perdonó a sí mismo. Ese fue su castigo. Ahora, si te preguntas por Mahir, él está bien. No te preocupes. Acepto. ¡Bravo! ¡Qué Bravo. Alegría! Aunque fue difícil, logró convencer a Suhail. Están casados. Sus bebés también están muy sanos. Se convirtieron en una familia hermosa.
Mi querida madre. Meral nunca nos dejaba solos. Ni siquiera era libre de vivir su propio dolor por nosotros. Razi y ella son una pareja muy dulce. ¿Sabes? Acaban de irse de vacaciones. Compraron una caravana. Los dos viajan por todo Turquía. Así lo dijeron. Papá tomó la custodia de Ahmed. Vivimos juntos ahora. No te preocupes. Nos cuidamos mucho entre todos, mamá. Nos enseñaste a vivir con amor y bondad, a pararnos como una montaña y a ser fuertes como mi hermosa madre. Nergis, ¿te parece si vamos al cine? Iremos, pero primero iré a ver a papá, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces sigamos jugando. ¡Vamos, pégale, Ahmed! ¡Ganaré, te venceré! ¿Estás en la cocina otra vez, papá? Bueno, hija, tu hermano quería comer. No puedes decirle que no a tus hijos. Claro que no. Mira, hice unas galletas para ti. ¿Es en serio? Anda, prueba una. Papá, están deliciosas. Mi niña hermosa, papá te ama. Papá se dedicó a nosotros. Hace todo lo posible para que no sintamos tu ausencia. Pero siempre estás en sus ojos. No hay un momento en que no piense en ti. Pero hace todo lo posible para disimular. Sus ojos ahora están muy tristes. Ya no sonríe como antes. Siempre falta una parte de él. Pero estamos bien, mamá. Que descanses. Porque siempre estás con nosotros. ¿Por qué no vienes, hermana? ¿No íbamos a ir al cine? Papá me hizo galletas y estaba comiendo. ¿Papá, vendrás al cine? No puedo, hijo. Tengo trabajo. Necesito revisar mis correos y también preparar un informe. Regresando cenaremos. Mira, papá te hizo lo que más te gusta. Papá, lo hiciste como lo hacía mamá, ¿no? ¿Le pusiste grosellas? Lo hice, claro. Porque tu madre me enseñó la receta. Bueno, nos vamos. No llegaremos tarde. Ven a darle un beso a tu papá. ¿Ah? Oh. Mi querido papá. Mi querido hijo. Bueno, vayan. Corran. Bueno, vamos ya. Cuídense mucho. Bueno. Sí. Los espero para que cenemos. No tardamos. Vamos, hermana, al cine. Está bien. Será como el que prepara Vasily. Muy bien. Ahora, ¿dónde están los informes de mayo?
sigue. Te extraño mucho, mi amor. Te extraño. ¿Por qué? ¿Por qué te dejé ir sola ese día? ¿Por qué lo hice? No debió ser así. Ah. Sé mal. ¿Qué? ¿Asille? ¿Asille? Nergis dejó la cámara aquí, así que pensé en grabarme. Pero no quiero que esta parte la vean los niños, por favor. No quiero que se burlen de mí pensando que mamá le declara su amor a papá. ¿De acuerdo? Hoy comenzamos una nueva vida juntos. Nunca quise a nadie más que a ti, Semal. Tú siempre has dicho que nuestro destino se escribió juntos. Yo también creo eso. Te fuiste en una tarde lluviosa, pero volverías en una mañana soleada, siempre lo supe. No puedo expresar mis sentimientos tan fuerte como tú lo haces, eso es cierto. Ni siquiera hablo mucho. Pero te lo diré ahora. ¿Estás listo, Semal? Estoy listo, así. Yo también. Yo también a ti. Te amaré solo a ti también. Te amaré solo a ti. ¿Puedo pasar? ¡Un segundo! Del mundo. Y me pregunto si mi chica está lista.
Lo estoy. Pero cuando te vi, dije, sé mal. Esta chica es tu destino. ¡Estoy enamorado de esta chica! ¡Mal, no! ¿Qué estás haciendo? ¡Para! ¡Oigan todos en Amasia! ¡No, ya! ¡Cállate! ¡Semal, me la viste!